El vínculo arranca en el año 1992 con la visita de la profesora Nora Ibáñez y el profesor Pepe Lisante a nuestra universidad, y ellos luego tuvieron la gentileza de a su vez invitarme para visitar yo la Universidad de Río Cuarto, cosa que hice en 1994, y desde entonces hasta ahora, de manera ininterrumpida, las dos universidades venimos trabajando, luego ya en el marco de un convenio que se formalizó en 1997... con lo cual llevamos ya 20 años de actividades conjuntas, pero ya, como digo, formalizadas en un convenio internacional que nos da un marco general académico para realizar investigaciones y docencia conjuntas. Entonces, en el transcurso de los años ha crecido mucho este convenio. ¿Cuántos docentes por año intercambian entre ambos países? ¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollan? Bueno, en estos 20 años largos ya de actividad, hemos intercambiado casi 70 profesores de cada institución, 70 personas de Madrid que han venido a Río Cuarto, otras tantas, en sentido contrario, de todas las ramas, de todos los ámbitos, de todas las áreas, desde economía, pedagogía, humanidades, genética, derecho, todas las áreas de la universidad. Y eso nos hace estar muy orgullosos. Y en este tiempo se han hecho doctorados conjuntos, se han dictado más de 30 cursos de posgrado, de pregrado, y se han realizado alrededor de 30 proyectos de investigación en todas las áreas, también conjuntos, financiados por CONICET, por proyectos europeos, por proyectos regionales, así como más de 30 también comunicaciones conjuntas a congresos, tanto nacionales como internacionales. Así que estamos muy satisfechos porque es un convenio realmente muy productivo para todos. Y en este año 2018 se mantiene el convenio, de hecho está abierta la convocatoria para los docentes interesados. Sí, de nuevo hemos abierto la convocatoria, se vienen haciendo normalmente dos convocatorias por año, ya de manera sostenida, y en cada convocatoria se aprueban entre de dos a cuatro visitas de docentes e investigadores en cada sentido. Ahora mismo está abierta la convocatoria para en el segundo semestre de 2018 intercambiar de nuevo otras tantas personas.